Y aquí estoy otra vez frente a la salida fácil, frente a la increíble tentación que parece que no puedo ser lo suficiente fuerte como para combatirla. Me siento muy débil y realmente necesito algo que comer. Podría ser algo mucho más preparado, pero es domingo y los domingos se conocen por ser domingos de flojera. Así que no sé si... Creo que todo lo que estoy diciendo es intentar justificar mis malas acciones que estoy por cometer. Así que... Doctora, o mamá, o toda mi familia, Steven esto algún día. Espero me puedan perdonar desde ahorita mismo. Les pido sus disculpas, porque yo no soy muy débil ante estas situaciones. Así que... Veamos. La verdad, con camarón y limón se hace mucho mejor. Tomate y pollo está interesante, pero... Este es el clásico de clásicos. Así que... Desde ahorita me estoy sintiendo bastante terrible. De hecho, pueden ver... Por el mismo pensamiento de... De no saber si... Resistirme a la tentación o dejarme por mis impulsos salvajes. No me he podido ni rasurar y no me gusta tener bigote. En fin, vamos a contribuir al pecado. Según esto se llena hasta esta rayita interna. No sé si sea cierto, lo leí mal. O tal vez solo eran otro tipo de vasos que habré visto en un pasado. Alguien díganme. Porque poner el microondas muy alto, estoy seguro que esto causará algún accidente algún día. Más que nada si eres un sonso que está grabando el video más estúpido del año. Aquí lo tenemos. Videos tomados segundos antes del desastre. Es lo que detesto de las cámaras automáticas. Puedes ver cómo tienen el enfoque correcto, pero no quieren hacerlo. Obvio, esto no está completo así como así. Vamos a dejar esto. Ahora vamos por una... tenedor. Vamos a moverlo un poquito para que se revuelva, para que salga un poquito del aire caliente y se pueda enfriar. Al menos esa es la lógica que he seguido yo toda la vida. Y obvio no puede faltar salsa de la vida. Oh sí. Eso fue muy sexy. Ok, ahora voy a dejar unos minutos a que se desenfríe. Hola, ¿quién es esa muchacha tan hermosa? Y ahora. What's up?